12 y 5 del mediodía en Caracas. Hace 28 grados y hay lluvia débil. Dieciocho y cinco de la tarde en la ciudad eterna, en Roma. Hace 23 grados 8 y el cielo está poco nublado. Y ahora la música de Venezuela. Y llegan los colores con el tema Tu Miedo. Lo dedicamos a Griseida Romano, que nos escucha desde Naguanagua. Entonces, para vos, Griseida, los colores y tu miedo. Dale, vamos.
en Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it. Era la música de Venezuela. Era nada más ni nada menos que Los Colores con el tema Tu Miedo. Y dice Jodorowsky: tu miedo termina cuando tu mente percibe que es ella la que crea ese miedo. Mientras que Eduardo Galeano dice: el machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Ahora nos vamos a... las noticias de Venezuela. Coronavirus, COVID-19 en Venezuela, las cifras. Contagiados 1.662, recuperados 302, muertos 17. Guaidó y Maduro, ¿en qué consiste el acuerdo que firmaron contra el coronavirus? Juan Guaidó, líder opositor venezolano, y el gobierno de Nicolás Maduro llegaron a un acuerdo para buscar recursos destinados a enfrentar la propagación del nuevo coronavirus en Venezuela con la asistencia de la Organización Panamericana de la Salud. Según cifras oficiales en el país sudamericano, hay más de 1.800 contagiados y 18 fallecidos y un balance de cuestionado por las organizaciones como Human Rights Watch. Y para comentar todo esto y mucho más, está con nosotros desde Madrid, España, la doctora Claudia Ríos, que es psico-neuroinmunóloga. Buenas tardes, doctora Ríos. Un placer que esté con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de conversar a través de su programa radial, que por cierto está muy bonito porque de verdad viaja por toda Latinoamérica. Realmente sí, ojalá pudiera viajar materialmente, pero aunque sea virtualmente siempre es un viaje. La doctora Claudia Ríos es oriunda de Valencia, venezolana, que está en la capital del estado de Carabobo, que el estado de Carabobo es... digamos, el uno de los estados más grandes que tiene Venezuela. Y además, Valencia es la denominada capital industrial, debido a que tiene una gran cantidad de zonas industriales y tiene 1.620.000 habitantes. Ahora, si contamos toda la periferia, de la periferia, toda la parte metropolitana, se llega a más de 2.200.000 habitantes. Y la doctora es de allí, pero es residente en España. Doctora, yo lo dije varias veces y aquí lo leí de vuelta, como por ejemplo la organización Human Rights Watch lo dice, que estas cifras que da el gobierno, el régimen Maduro, no son reales. Porque, por ejemplo, en muertos hay en más de un mes hay 8 muertos. Y sabiendo las estructuras ya obsoletas que tenía ya Venezuela antes del coronavirus, son cosas no reales. ¿A usted qué le parece? Sí, es así. La organización Human Rights Watch, que es el observador de derechos humanos, ha hablado que no puede ser, o sea, que es absurdo esas cifras que da Venezuela,
que son realmente, que pareciera que son mentiras, que el gobierno venezolano da estas cifras porque realmente las condiciones sociosanitarias de Venezuela no están adecuadas para decir que estas cifras, por ejemplo, en España tantos muertos que hay y en Venezuela solo 18, donde los hospitales en Venezuela no tienen agua, las condiciones hospitalarias son fatales. De hecho, por ahí se habla de un caso en donde un médico dice: me tengo que lavar las manos con el agua que sale del aire acondicionado. Entonces, un cirujano, antes al prepararse para la cirugía, él se lava las manos con el agua que sale de un aire acondicionado. Las condiciones son totalmente insalubres. Las personas, por la situación económica que se está viviendo, no están respetando ni distanciamiento social, ni nada de eso. De hecho, ahorita con la situación que hay de la gasolina, usted ve en las estaciones de gasolina el gentío acumulado, las colas de días, las filas de días, para llenar su tanque de gasolina, y entonces toda esa gente durmiendo en los coches, durmiendo en la calle, la gente, incluso mucha gente, por supuesto, irritada sobre la situación, y entonces peleando en las bombas de gasolina. O sea, es una situación que no hay agua. ¿Vale? No hay agua. Es algo que no se correlaciona con la sociedad venezolana como está hoy en día. Entonces, para que diga que solo hay 18 muertos, no puede ser. Cierto, porque no si, es coherente. Si me dice Alemania, Alemania tenía 29.000 puestos para terapia intensiva y demás, lo podría creer. Pero en Venezuela no, evidentemente no. No, los hospitales están abandonados. No es de la hora. Así es, no hay alcohol, no hay algodón, no hay nada. O sea, todo eso es de verdad mucha falsedad y mucha patraña del régimen. Va a ver, es normal, eso es normal en todos los regímenes que no dan información, ¿no? Es normal de los regímenes esa actitud de no informar nada, no decir nada. Es típico de los regímenes, eso sí, evidentemente. Así es. Y de hecho el régimen, y que reportó haber hecho más de 300.000 pruebas de coronavirus, pero al parecer ese tipo de test que utilizan, que son serológicos, tienen un alto índice de falsos negativos. Entonces no se sabe a ciencia cierta cuántos son la cantidad en Venezuela de contagiados, de fallecidos y por supuesto de curados. Realmente la situación es dramática, y además la gente, los venezolanos que han quedado varados en diversos países latinoamericanos con esto de la pandemia, que se han cerrado las fronteras, y esta gente que había ido de Venezuela, han quedado, digamos, al intemperie en medio de... Así es. Y no uno, tantos. Así es, en la frontera de Colombia con Venezuela hay muchísima gente varada que están agrupados ahí. O sea, no hay distanciamiento social, no se están llevando, porque ¿cómo? No se están cumpliendo las normas de seguridad instaladas por la OMS o sugeridas por la OMS. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera? Si son personas que Colombia y los vecinos y los venezolanos que están allí están ayudando a que ellos tengan comida, que tengan ropa, porque incluso muchos han sido víctimas de atracos donde les han